¿Cómo les va? Muy, muy buenos días. Aún estamos transmitiendo totalmente en vivo, como todos los días, como todas las mañanas, como todas las tardes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por estarnos acompañando a través de GEST TV. Recuerden que el chat está disponible para escuchar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y todo lo que ustedes quieran preguntarle a nuestros alumnos que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. También quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando aquí en el Distrito Federal. Y por qué no también enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez y voy a estar conduciendo esta tarde aquí con nuestros alumnos que nos acompañan de la secundaria técnica número 28. Pues ya lo dijeron, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Y díganme, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? Del amor. Con el micrófono, con el micro, con el micro. Del amor vamos a... Acerca del amor, un tema muy ad hoc para este febrero, ¿verdad? Que bien decimos que es el mes del amor y de la amistad. Bueno, y antes de comenzar con el tema, ¿qué les parece si nos presentamos? Empezamos con el único alumno hoy nos acompañan puras chicas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rubén Peña. Muy bien. Mi nombre es Steffi. Mi nombre es Carolina Santana. Mi nombre es Guadalupe Cervantes. Mi nombre es Cecilia Ledesma. Bueno, ya nos dijeron sus nombres, repítanos. ¿De qué escuela secundaria vienen? De la técnica 28. Ellos, las chicas y Rubén ya nos habían acompañado, estuvieron hace como unas 2 o 3 semanas aproximadamente acompañándonos acá en radio. Vienen de la delegación Xochimilco. Para quien nos está viendo al interior de la República Mexicana, Xochimilco está al sur de la Ciudad de México. Y bueno, a ver, chicos y chicas mejor dicho, y Rubén, platíquenos, ¿qué es el amor? Bueno, el amor en la adolescencia es la etapa en la que empezamos a sentir amor romántico, ya que nosotros, o al menos la inmensa mayoría de los adolescentes, tenemos a nuestro primer novio y nosotros recordamos a nuestro primer amor, ya que vivimos cosas que nunca imaginamos poder vivir con ellos. Les voy a preguntar algo. A Cecilia, Guadalupe, Carolina, Steffi y Rubén, ¿ya tienen novio y novia? No. ¿Aún no? No. Por allá mis compañeros están diciendo no. Digan la verdad, como quiera sus papás no creo que vean el programa. A menos de que ustedes se lo enseñen. Ya, en serio. No. ¿No? Ok, bueno. Es un sentimiento muy diferente. Es muy cierto que cuando nosotros nos enamoramos empezamos a sentir maripositas en el estómago. Empezamos a sentir una sensación muy distinta. Pero es muy cierto también que trae consecuencias. ¿Como cuáles? Bueno, en el ámbito escolar las consecuencias se podrían que son un poco más graves. ¿A qué me refiero con esto? A que en el amor puede iniciar bonito y puede dar un cambio drástico, porque como adolescentes estamos apenas experimentando y no sabemos qué vamos a reflejar, qué vamos a hacer. Entonces, se puede decir que entre parejas, ya sea chico o chico, es un distractor. ¿Por qué? Porque si nuestros padres nos mandan a la escuela a que nos superemos y tengamos una mejor calidad de vida. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mi pareja y entonces, que es mi herramienta al estudio para salir adelante y superarnos a nosotros mismos y también tener, lo vuelvo a repetir, una mejor calidad de vida? Esto nos va a afectar porque la pareja va a tener como un 50%, mi herramienta escolar, que es lo que nos podemos apoyar, va a tener otro 50%, y así es como va a ir tomando más importancia mi distractor, así puede llegar al 70% y así, y voy a dejar la escuela a lo último, porque pasamos en este tiempo de estar pensando en mí, estar haciéndome cartas, así estamos así ilusionados con aquella persona y pues así es como nosotros lo tomamos y mi escuela va a quedar abajo y mi herramienta no va a estar al 100% y básicamente como es mi herramienta y eso me va a ayudar a salir adelante y superarme el futuro, estoy dañando mi futuro porque no le puse la atención correcta y mis calificaciones van a bajar. Entonces es una de las consecuencias que puede traer el amor porque no tenemos al 100% nuestra capacidad en el estudio y sino en el distractor, y es algo que nos afectaría.
Muy bien, Cecilia, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, mi compañera menciona que nosotros podemos utilizar el amor como una distracción, pero esto nos puede también servir como algo que nos motive a enfocarnos más en el estudio, porque nosotros podemos llegar a un acuerdo con nuestros padres. Me das permiso de tener mi pareja, en este caso ya sea el género opuesto, y yo puedo elevar mis calificaciones. Si tengo un promedio de 6, lo puedo elevar al promedio de 10, siempre y cuando tenga la atención correcta a mi pareja y a mi estudio, sin descuidarlo, sin descuidar algunas otras actividades. ¿No creen ustedes que sea una situación de disciplina solamente? Pues, no, bueno, sí de disciplina, pero hay, como adolescentes no tenemos esa experiencia, como apenas vamos a saber qué es lo que queremos lograr, no tenemos esa capacidad porque nuestros padres son los que nos dan consejos para poder ser mejores personas. Y sí se trata un poco de disciplina, pero también de poner como motivación a que lo podemos hacer. Bueno, y también, no sé si ustedes me lo permitan, yo creo que sería novio, ¿no? No creo que sería pareja. Sí. Sí, o sea, la palabra pareja en este caso como que no estaría correcto, ¿estamos de acuerdo? Sería tener un novio, ¿no? Y es una, bueno, y es novio y novia en el caso de Rubén. Y bueno, también es muy importante saber llevar tiempos, como ustedes lo están diciendo, en cuanto al estudio, que es su principal objetivo en este momento, ¿no? Y tiempo para todo, pero es muy cierto lo que dicen, que en el amor no se manda o algo así dicen. Entonces todo el tiempo estamos pensando en aquella persona que queremos. ¿De qué forma creen ustedes que sería lo ideal para no pensar tanto en aquella persona y enfocarnos a lo que realmente debemos estar, ¿no? Bueno, en lo personal, yo creo que se debe tener una buena comunicación con nuestros padres, ya que ellos serán los que nos van a apoyar en todas nuestras decisiones que quieramos, ya sean malas o buenas, pero, o sea, necesitamos mucha motivación, una buena plática con nuestros padres para poder llevar el control de nuestra novia, o en mi caso, novia, en el caso de mis compañeras, ¿para qué? Decirle, mira, yo no quiero que te distraigas y yo tampoco me quiero distraer, llevo un buen promedio, así que vamos a llevarla relajados, mira, no te desconcentres, yo me concentro en lo mío de la escuela, y todo va a ser color de rosa, nos podremos ver en ocasiones, podremos ir a pasear, pasarla bien, pero sin descuidar la escuela, además de que esto va a beneficiarnos para nuestro futuro, ya que en un futuro nuestro plan es tener una carrera, una licenciatura, cualquier carrera, pero poder tener un futuro mejor que el de nuestros padres. Y pues sí, afecta, pero deberíamos tener un control, como digo, un control entre nuestro novia o novio para mejorar nuestra relación. Ustedes, cuando les pregunté, todos me dijeron que no tienen novio. Algunas compañeras, algunos compañeros ya tienen novio. Sí. ¿Y sí han notado ustedes la diferencia de que han disminuido sus calificaciones? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se dieron cuenta? Es que, bueno, en mi caso yo he notado a varias compañeras que la chica es estudiosa, trabajaba, pero pues obviamente conocí una persona y la atrayó, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento en que la chica empezó a hacer sus cartas, empezó a, por el teléfono, se empezaron a hablar por Facebook, bueno, por varias cosas, por redes sociales también, y pues compartieron emociones y su rendimiento fue a bajar, como lo dije, es un distractor, entonces sí bajó de calificaciones y ahora pues está con el chico y pues no está tan bien sus calificaciones. Y esa forma afecta. Bueno, pero no en todos los casos es así, porque hay casos en los que la pareja también te apoya, porque él tiene buenas calificaciones y él te dice, mira, tal vez tú no las tienes, pero él te va a decir, tú puedes hacerlo, y él te va a ir apoyando y te va a motivar para que tú también subas tus calificaciones. En el caso, si tú tienes a tu novio o a tu novio, pues obviamente tú puedes hablar con tus papás y decirle, mira, ¿sabes qué? Déjame tener novio y voy a subir mis calificaciones, pero también así como él te dio ese permiso, tú tienes que corresponderle, tienes que subir tus calificaciones para que tu papá te siga teniendo confianza. Y bueno, realmente no es algo malo. No. Entonces, ¿por qué estar a favor o en contra?
Bueno, no es tanto a favor o en contra, es como podemos darnos cuenta si yo pongo un stop y darme qué puede pasar si yo no pongo la atención que debería tener el estudio, cómo voy a afectar. Es algo como para dar a conocer qué es lo que podríamos estar bien y en qué forma podría ayudarnos, pero también perjudicarnos. Así es como es el tema. Bueno, lo tratamos para que sea abierto. Muy bien, adelante, Guadalupe. Bueno, sí, mi compañera tiene razón, porque exacto, el amor no es estar en contra o a favor, solo queremos mostrarles en qué se basa el amor, cuáles son sus desventajas y cuáles no, para que estén más preparados, tengan un nivel de madurez más alto y no estén descuidando cosas innecesarias por el amor. Ahora, también déjenme comentarles algo, chicos, que es, en algunas ocasiones es muy difícil hablar del amor. En su caso, se dicen entre ustedes, entre sus hermanos, entre primos, entre amigos, se dicen, oye, ¿te quiero? No. Sí. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno. Pero es difícil, ¿no? Sí, porque es como tomarle la confianza, así, apreciar, ahora sí, que tener ese cariño hacia la persona y demostrárselo, pero sí cuesta. Bueno, pero también nosotros, como para poder dar amor, también el amor empieza desde nuestra casa. Teniendo amor desde nuestra casa, nosotros también vamos a dar amor a otras personas, les vamos a dar el amor a las personas, y ellos también así, si ellos también tuvieron amor desde su casa, pues también nos van a corresponder. Les voy a hacer un breve comentario. Hace algún tiempo yo le preguntaba a una persona, ¿por qué no le dices que lo quieres? Yo me refería a una señora, a su hijo. No, es que a mí nunca me enseñaron eso. Yo dije, bueno, nunca te enseñaron eso, pero ¿qué tal al novio? Bueno, en este caso a tu esposo, ¿cómo le decías? Te quiero, te amo. Y esas palabras muchas veces son muy difíciles de decirlas. Entonces, ¿por qué no decirle a nuestros hijos? Bueno, en este caso yo no tengo hijos. ¿Por qué no decirle a nuestros seres queridos, mejor dicho, oye, te quiero? Y manifestarlo, el manifestarlo lo podemos hacer de muchas formas, pero creo que siempre es importante decírselo a la gente, ¿no lo creen? Sí. Y también es muy importante lo que ustedes comentan, que eso empieza desde casa. ¿Por qué no manifestarlo con nuestros compañeros? Eso sería algo importante, ¿no lo creen? Bueno, exacto, como usted lo dice, el amor empieza desde nuestra casa, y nosotros también, para poderle decirte quiero a otra persona, pues primeramente se lo tenemos que decir a nuestros papás, porque son las primeras personas a las que conocemos. Primeramente tenemos que decirle, papá, te quiero, gracias por lo que haces por mí, y ya diciéndole eso a tus papás, tú ya también puedes demostrar el cariño hacia otras personas. Bueno, exacto, porque sí, tienes razón, primero les debemos decir a nuestros papás que los queremos, pero no se los vamos a poder decir si no tenemos una buena comunicación y confianza con ellos, porque eso se nos va a hacer difícil y nos va a poner nerviosos, vamos a sentir que nos van a decir algo o que nos van a rechazar al decir eso por no tener una buena comunicación. Entonces también todo se basa en la comunicación que tengas con esas personas. Sí, porque, por ejemplo, también es la confianza, porque, bueno, en mi caso yo pasé muchas trabas con mis papás. Entonces sí me costó trabajo volver a decirle, te quiero, sabes que te amo, te doy gracias por estar aquí, ¿no? Y ahora, bueno, tuve que volverles a tomar esa confianza para volverles a decir esa palabra, te quiero, porque algunas veces es difícil decírselos, porque simplemente ya no lo sientes o pasaron tantas situaciones que los dejas de volverlo a sentir. Entonces tienes que tomar la confianza para decírselo a tu familia, especialmente en este caso a tus padres. Y ahora, pues, siempre que hablo con mis papás, siempre les digo que los quiero, porque me han dado muchas cosas, pero sí, hay que tomar la confianza para decírselos. ¿Y ustedes creen que la palabra, o cuando nosotros decimos, oye, te quiero y te amo, significa lo mismo? No. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, yo siento que te quiero se refiere a un sentimiento no tan fuerte como el amor, porque el te quiero sería como te quiero de amigo, de amistad, y amor ese que de que lo amas porque ha estado contigo, porque te ha apoyado. Yo siento que esa es la diferencia entre un te quiero y un te amo. Bueno, y aparte, en nuestro caso, pues yo creo que para nuestros padres no sería un te quiero, porque ellos han hecho tantas cosas por nosotros que para ellos es un te amo, porque hacen todo por nosotros. Ellos
pueden dejar de comer para darnos a nosotros. Exactamente, y sí es muy cierto, hay que saber diferenciar, como se los digo, esas dos palabras, porque también hay veces que comienza el noviazgo y a la semana ya te amo, ya doy mi vida por ti, cuando realmente es un sentimiento que está naciendo. O sea, probablemente nos pueda gustar esa persona físicamente, nos atraiga físicamente, y ya con el paso del tiempo, de los días, es como nos vamos dando cuenta de cómo es. Ahora, el amor, muchas veces dicen, no, el amor a los 3 meses, por ahí eso también lo he escuchado. Según la primera prueba de que sí hay compatibilidad, es pasando los 3 primeros meses de noviazgo. Y ustedes van a durar, si se casan, la prueba es los primeros 3 años, y después de eso ya la hicieron. ¿Eso creen ustedes que haya una regla para medir eso? No, porque no. Si sientes el afecto hacia la persona, pues no se trata de cuánto tiempo vamos a durar, simplemente dejas que el tiempo pase, que la situación fluya, porque estás experimentando y en ese instante te sientes a gusto con la persona, sientes que realmente la quieres en este caso, porque hay gente que dice te amo a la semana, pero realmente no lo está sintiendo, está experimentando una emoción muy bonita por dentro y quiere seguir con eso, pero realmente solamente está sintiendo aprecio por la persona. Entonces no, sí hay una gran diferencia, pero no hay límite para el amor. O sea, si realmente se quieren, pues van a dejar fluir su relación, el tiempo que ellos duren y no tengan problemas. Bueno, también primeramente para nosotros tenemos que conocer a la persona. Nosotros para tener novio, pues empezamos como amigos y nos vamos conociendo, vamos sabiendo qué nos gusta, lo que sentimos. Ya sabiendo todo eso, pues tal vez el chavo o la chava te va a decir, ¿sabes qué? Me gustas. Y ya ahí se puede dar algo o tal vez no, porque los dos también tienen que sentir lo mismo. Y también para eso tenemos que tener nuestro autoestima alto. Si lo tenemos bajo, pues obviamente pues vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Si lo tenemos alto, pues vamos a decir, pues no se pudo, pero lo puedo seguir intentando. Bueno, eso es muy cierto, y aparte hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el noviazgo empieza todo muy bonito. Por ahí creo que ustedes dijeron todo color de rosa, muy padre. Pero ¿qué pasa cuando hay falta de respeto? Cuando ya se empiezan a llamar de otra forma, cuando se insultan, ¿en qué momento creen ustedes que debamos poner un alto? O decir, ¿sabes qué? Así no. Bueno, yo digo que en el momento en el que podemos decir, defendernos, es cuando empieza la primera palabra. La primera palabra donde dice una palabra que no sea una adecuada, que sea grosería, es el primer momento en el que uno piensa luego, ya va a empezar a ofenderme. Y pues eso está súper mal. ¿Por qué? Porque si no hay respeto entre pareja verbal, pues esta va a ocasionar que se sienta mal al que ofenden. Y si por ejemplo mi novia se me ofende, yo me voy a sentir mal, o yo la ofendo, yo la voy a hacer sentir mal. Y pues esto va a ocasionar de que ya no nos sientamos a gusto el uno al otro, y va a ocasionar también que podamos llegar a los golpes, que, o sea, la pueda golpear o ella me golpee. Y eso hay que prevenirlo y hay que estar atento a la primer señal, hay que evitarlo y evitar de que nos insultemos. Muy bien, Cecilia, adelante. Bueno, para nosotros, como estamos en la etapa de la adolescencia, para nosotros sería primero tener una buena comunicación con la pareja o con el novio, ¿no? Porque si nosotros no tenemos esa comunicación o esa confianza, no va a haber un respeto o no va a haber la confianza suficiente para decirle, oye, lo que hiciste o lo que mencionaste me molestó, y van a empezar las agresiones, ya sean verbales o sean físicas, y nosotros lo vamos a poder evitar cuando nosotros no nos sentamos ya a gusto o bien con esa persona. Bueno, y también en este caso debe de haber un valor. En este caso sería el valor y el respeto hacia la pareja. O sea, sería el respeto en el noviazgo. Nosotros tenemos que tener ese valor ético para que tengamos un respeto y no pasen cosas que no queremos que pasen. Muy bien, Guadalupe. Tú tienes razón, lo que dijeron mis dos compañeras sobre la comunicación y sobre el respeto. Pero también si nosotras como mujeres tenemos el autoestima alto y nos queremos, no vamos a dejar que nos estén ofendiendo y les vamos a poner un alto. En cambio, si lo tenemos bajo,
vamos a dejar que siga, que nos siga molestando solo por querer estar con esa persona. Igual los hombres. Y, pero también es algo muy importante, porque en el caso de la mujer, y bueno, en el noviazgo, bueno, si realmente respetamos y queremos a las personas, pues no tenemos que llegar a ese punto, porque se supone que las estamos apreciando, no las tenemos que dañar. Y si es un noviazgo, tenemos que respetarla, porque por eso estoy con ella, no porque la quiera pegar, porque mucha gente comete el error de, me pega, es porque me quiere, no, no es así. Si te quieres porque es, te respeta, te cuida, te deja que estés bien y te protege, no tiene por qué dañarte, porque vas a estar bien. Oigan, chicas y Rubén, ¿y el tema de los celos es amor? Se podría decir que es como una emoción, porque creo que como todos lo hemos vivido alguna vez en una etapa, y eso se podría decir que va, pero con un límite de no llegar a cometer algo malo. A ver, Steffi, yo te pregunté en general acerca de los celos. Tú dijiste que es algo padre. Bueno, pero... Espérame. Pero aquí la cuestión es, ¿celos? ¿De qué has sentido celos? Ah, celos, bueno. A ver, platícanos. Bueno, es algo que todos hemos pasado. Y pues, es cuando te gusta una persona o tienes una atracción hacia aquella persona. Uh-huh. Y pues, si tú la ves con otra chica, en mi caso, pues sientes como que se podría decir que en ese instante una sensación de... pesadez, algo así. Sí. Que no se puede explicar tampoco, porque es como de enojo, de así de, ¿tú qué? No se puede explicar, pero tiene nombre, es celos. Exacto. ¿No? Sí. O sea, te dieron celos porque viste al chico que te gusta o que te atrae con otra persona. Y híjole, qué coraje, ¿por qué no estoy ahí, no? Sí. Bueno, Carolina. Bueno, en algunos casos dicen que si sin celos no hay amor. Bueno, quién sabe por qué lo dicen, pero... pero lo dicen. Ajá, pues yo digo que tú sientes celos y dices, no, ¿por qué está ella y no yo? Yo debería de estar ahí. Te quedas así de, ah, y te empiezas a enojar y dices cosas, ¿no? Hacia la otra persona. ¿Qué te imaginaste, Guadalupe? Es que está platicando Carolina y Guadalupe movió la cabeza así como que algo recordó. ¿Qué recordaste? No más bien recordé, sino también que otra forma de sentir celos que me vino a la mente es cuando alguien le dice cosas bonitas a tu novio o novia y tú sientes feo, porque el que le debería decir cosas bonitas eres tú, no otra persona. También, ¿no? En los comentarios en Facebook. O que alguien les enseña las fotos al novio y por ahí se ponen celosos. Ha pasado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa también, chicas, cuando los celos son ya en otro plano, en otro aspecto? Ya de agresión. Ah, bueno, ya sea el caso de los chicos... Bueno, en mi caso me ha tocado ver a mis compañeros que tienen celos de sus novias. Estos agarran y van a ver al chavo que le coqueteó, que anduvo que habló con su novia y le dijo cosas. Entonces estos agarran y inmediatamente van a los insultos. Se empiezan a insultar y ya no es todo, sino que luego hasta quieren llegar a los golpes solo por la novia. ¿Qué nos quedamos de este tema, Cecilia? Bueno, algo como la conclusión sería que el amor es como el oxígeno, porque no lo vemos, pero lo necesitamos. Y nosotros como adolescentes necesitamos de mucho amor, de padres a hijos y de amigos, y ya cuando tienes tu novio y así. Porque nosotros necesitamos sentirnos encariñados, o el tener la persona que nos diga te quiero mucho o me caes muy bien. Y porque hay diferentes tipos de amor, amor entre amistad, de amor entre mis padres y yo, y amor entre mi novio y yo. Entonces nosotros necesitamos de ese amor para sentirnos bien con nosotros y no tener una autoestima baja. Muy bien, Guadalupe. Bueno, ya tienes razón. Otra conclusión que podría ser que para ser felices todos necesitamos a otra persona que nos apoye aparte de nuestros padres, porque ellos también tienen cosas que hacer y no siempre pueden estar con nosotros. Entonces, para ser felices es necesario el amor. Muy bien, Carolina. Bueno,
¿Sigo? Sí. Bueno, en este caso yo me quedo con que nosotros primero tenemos que sentir amor hacia nuestros padres y ya con eso podremos sentir amor hacia otras personas. Muy bien, Steffi. Bueno, creo que el amor todos los vamos a pasar y como mi conclusión sería que todos podemos experimentar esa sensación, pero con un límite, o sea, respetar a nuestra pareja, porque es una emoción que podemos dedicar a todos y es algo que vamos a experimentar y una relación se basa en el respeto. Rubén. Mi conclusión sería, el amor es como una semilla. La semilla la sembramos, esa semilla da flor y de esa flor sale un fruto. De ese fruto está verde, no hay que comerlo antes, hay que esperar a que madure, tome sabor, color, textura y podremos disfrutar mucho más. Exactamente, bueno, sí es muy cierto que necesitamos siempre una bonita palabra, tal vez un abrazo de diferente forma, pero sí es muy cierto también que en este momento queremos conocer todo, o sea, en la adolescencia queremos conocer todo. Acuérdense, en primer lugar, que con la persona con la que van a estar debe respetarlos, en primer lugar, y las cosas van con a su debido tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos por despedirnos, no sin antes que envíen sus saludos, como ya es costumbre. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Rubén? Bueno, adelante. Yo quiero mandarle saludos a mi mamá, Cristina Hernández, y a toda la Escuela Secundaria Técnica. Yo quisiera mandarle saludos a mi mamá Lourdes Ibarra y a mi papá Oswald Ibarra para agradecerles todo. Bueno, yo quisiera mandarle saludos a mi papá Juan Carlos Santana, a mis hermanos y a mis abuelitos que los quiero mucho y a mi amiga Iris. Bueno, yo quiero mandar saludos a toda mi familia en general y también a la Escuela Secundaria Técnica número 28. A toda la Escuela Secundaria Técnica número 28 y ya. Y a su profesor que los acompañó nuevamente. Al profesor Horacio Jiménez Sánchez. Y también le damos las gracias al director Salgado Cuevas por habernos permitido estar nuevamente con todos ustedes. Muy bien, y también a la directora de su plantel, es la bióloga Concepción Silva Durán. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos cerrando este programa. Esta mañana nos acompañaron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Número 28, chicos, un excelente tema, difícil de pronunciar la palabra amor, pero es muy importante que la demostremos. Sí. Es muy importante demostrarlo. Bueno, chicos, ya saben que este espacio es de ustedes, pueden regresar cuando quieran, ojalá que los veamos nuevamente por acá, porque déjenme comentarles que son de tercer año, entonces ya están a punto de irse de secundarias técnicas. Bueno, pues ya estamos despidiéndonos, muchísimas gracias, no sin antes quiero enviar un saludo a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal. Agradecerle por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, aquí en The Gest Media. Mi nombre es Ricardo Martínez, no me quiero ir sin antes también agradecer a mi compañera Adrianela, a Alma, a Alejandro Mejía, quienes nos asistieron esta mañana en producción. Muchísimas gracias, recuerden que nos vemos y nos escuchamos a través de The Gest Radio. Excelente fin de semana. Como quiera, no se vayan, porque tenemos más programación. Un poquito más tarde viene Inea y también por ahí viene el señor Abrego. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.